Bueno, pues hoy voy a presentarles el video de higiene y presentación personal del guía de turismo. Entonces, en cuanto a la parte de higiene, es importante que nosotros hagamos un buen aseo personal. Entonces, antes del servicio habernos bañado, tener nuestras uñas limpias, haber utilizado desodorante si es que lo necesitamos, talcos. Y ya, para lo que es la parte de presentación personal, pues como yo, por ejemplo, tengo un cabello churco y rebelde, entonces es muy recomendable que yo lo recoja, así como lo tengo ahorita. Y pues esto me va a hacer sentir bien, ¿sí? No me va a incomodar el cabello para cuando tenga que dirigirme a ellos. También es importante tener pues nuestro uniforme limpio, planchado y pues bien puesto. Nuestras botas o el calzado que utilicemos debe estar limpio y pues en caso de mis botas, pues lustradas. La postura que debo mantener no debe ser erguida, sino derecha, firme, confiada de lo que voy a hacer, ya que todos estos aspectos influyen al cliente y pues a él le generará, o yo le generaré confianza o desconfianza según la actitud que tome. Bueno, pues esto es básicamente lo que nos concierne a nosotros. También, si vamos a utilizar algún tipo de accesorio, pues que sea lo más sutil posible, nada extravagante. Y ya, bueno, muchas gracias.